El gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado Blandón, presidió la instalación del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, que irán hasta el mes de julio, donde se estudiarán proyectos de gran relevancia para la región. Honorables diputados, diputadas, permítanme darles mi perenne gratitud por todo el apoyo que ustedes han tenido con el gobierno departamental, más conmigo es con la historia, con los vallecaucanos. Pero dejémosle un regalo a Cali, al Valle del Cauca. Los desayunos escolares. ¿Qué más los desayunos escolares? No se puede seguir manejando como se está manejando ahora. No puede ser que nosotros busquemos intermediarios para contratar los desayunos escolares. Devolvámosle eso a los patronatos escolares, a los padres de familia. En la instalación se hizo referencia a la importancia de la articulación del gobierno vallecaucano con la Duma departamental para la realización de diversas obras que van a detonar el desarrollo en la región. Un primer proyecto que tiene que ver con las modificaciones al presupuesto, otro proyecto que tiene que ver con la comercialización y con el intercambio de licores con otros departamentos, dos proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la imprenta departamental. Entre los proyectos más trascendentales que se han realizado gracias al apoyo de la Duma departamental está el proyecto de 39 mil millones de pesos para placahuellas en toda la región y el aumento del presupuesto que se destinó al final del 2014 para superar la crisis de los institutos descentralizados. El municipio de Cali Maldarien recibió agradecido la visita del gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado Blandón, que entregó a la comunidad una volqueta y una retroexcavadora para el mejoramiento y adecuación de sus vías terciarias. Luego de un recorrido por las calles de la localidad, el gobernador inspeccionó los primeros avances del parque lineal en compañía del alcalde Carlos Telles. De igual manera, conoció las instalaciones donde funciona desde ahora el punto Vive Digital, dotado de modernos equipos, computadores, televisores digitales y salas de edición. Durante su intervención ante la comunidad de Cali Maldarien, el gobernador Delgado resaltó el inicio del Parque Lineal Cali Maldarien, que tendrá una inversión que supera los 10 mil millones de pesos. Obras grandes, macro. Y una de esas obras grandes, macro, está aquí, en Cali Maldarien, y que la estamos ejecutando en este momento, que es el Parque Lineal, que está embelleciendo la sala de la casa, que es la sala del municipio, que es su parque principal y que va el parque lineal hacia las entradas 4 y 5 del lago. Otro de los aportes significativos de Uweimar Delgado a Cali Maldarien es su apoyo al sector de la salud. Apoyar totalmente al hospital con la implementación logística, tecnológica, elementos médicos que se necesitan en el hospital de primer nivel acá en Cali Maldarien. Gobernador, yo le agradezco en nombre de esta comunidad lo que usted ha hecho por ellos. Un servicio de salud, usted sabe que los servicios de salud son muy sensibles y sé que usted, gobernador, ha hecho todo lo que está a su alcance para que los hospitales públicos sigan funcionando en Colombia. Eso es lo que necesitamos, que haya algo para el pueblo bueno. Me hace un gobernador intachable, yo. Este gobernador es una belleza, ha hecho muchos trabajos, muchas obras, muy bueno. Esto es una belleza de gobernador, estamos orgullosos de eso. Durante el evento, el Consejo le entregó una placa de reconocimiento al mandatario por su apoyo incondicional al municipio. Lo más importante de quienes tenemos la oportunidad en la vida de ejercer un cargo público es hacer las cosas bien. Muchas gracias. En el recinto del Consejo Municipal de Tuluá se llevó a cabo la conmemoración de los 190 años de municipalidad de esa localidad. Los actos protocolarios estuvieron presididos por el gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado Blandón. Gracias pues a la voluntad divina, hoy nos congregamos nuevamente para conmemorar esta fecha patriótica, la más importante de nuestra historia local en Tuluá. Durante la conmemoración se entregaron reconocimientos a ilustres tulueños por sus aportes al municipio, entre ellos el director del INCIBA, Jairo Escobar. Señores condecorados, gracias a la Corporación Administrativa del Consejo de Tuluá, han considerado que los nombres que hemos leído como condecorados del día de hoy, tras los 190 años de erigirse como Corporación Administrativa del Consejo de Tuluá,
les designan a ustedes como ciudadanos y ciudadanas eméritos. Por sus altísimas calidades de ciudadanos personales y públicas. Al final del evento, el gobernador Delgado fue aplaudido por la comunidad ante su anuncio de devolverle en el mes de octubre la categoría especial al departamento. Yo puedo decirles a ustedes que se pueden sentir orgullosos. Lo más importante, la transparencia y la honestidad con manos limpias, como se ha manejado la gobernación del Valle. Del Valle se creció el mayor a 1.300 millones, creció un gordo y ahora es un super gordo, creció en seco y pasó de 3 a 13 premios millonarios, creció en oportunidades, paga a las 4, las 3, las 2 y la última cifra, paga si cae el anterior, el posterior y el combinado de mayor. El miércoles no falle, compre Lotería del Valle y juegue legal a la salud.